va a sonar el sensor. Bueno, ya estuvimos una vez acá y no ha pasado absolutamente nada. Tú te quisiste mostrar en la cámara. Quédate ahí, amigo, donde estabas. No te muevas. Tú cerraste la puerta. Entonces, ¿estamos acá? Cierra la puerta. Dale, como lo hiciste, tal cual lo hiciste. Repítelo. A ver si puedes hacerlo con nosotros. Si es que te atreves, cierra la puerta. ¿Qué viniste a ver a esta casa? ¿A quién estás persiguiendo? ¿Por qué estás aquí? Si esta casa no es tuya. ¿Te envió alguien? Dime, ¿te envió alguien? ¿Cuánto tiempo llevas acá? La que está aquí es una mujer. Es un hombre. Un golpe para sí y dos para no, en donde quieras que estés. ¿Eres un hombre? ¿Eres una mujer? Dejemos la puerta así, yo creo que no la puedes cerrar. No sé qué pasó, pero de plano no hay nada. Si eres tan fuerte, quiero que cierres la puerta. Vamos al segundo nivel. ¿Te molesta que esté encendida la veladora? Si te molesta, apágala. Aquí entró la luz. Ajá, entró la luz, ¿verdad que sí? Yo lo había visto, me pasó. ¿Les cuesta respirar? Es que me subí las gradas. Yo estoy normal. Y me cansé. Puedes acercarte a los aparatos que tenemos en nuestras manos para detectarte. O nos tienes miedo. ¿Por qué te escondes? Si nos tienes miedo, haz un golpe. ¿Eres algún demonio? Si eres algún demonio, puedes hacer 3 golpes. ¿Alguien te mandó a esta casa? ¿Te molesta? Si te molesta, cierra la puerta o haz algún sonido fuerte. Estamos viendo para exactamente en el lugar donde está la sombra. No se mira absolutamente nada con el Kinect. Queremos ver a la persona que anda por estos rumbos. Está Dulce.
Si te paras cerca de Dulce, te vamos a poder ver. Escuché que algo se cayó. Yo también escuché que algo se movió. ¿Verdad? Ah, fue la cosa de agua. Ajá, sí, ok, que hizo pum. Uh-huh. Ok. Yo también lo escuché. Ok, eso soy yo. Se escucha un poco de lluvia. Señora Lidia, si es usted, ¿puede pararse a la par mía? Si es alguien más. Si es alguien más, ¿puede pararse a la par mía? No. Vamos a ver de... del ángulo. De afuera, ajá, exactamente. Miremos una, ¿le ves cómo corría? Estamos, ahorita fue Dulce que se me va, creo que acabamos de escuchar un ruido fuera de lo normal que vino de la cocina. De la cocina. Como que hubieran golpeado. Puesto algo en un mueble. Dulce, pongas en la puerta, porra. Aquí en el. Ay, me empezó el brazo otra vez. ¿Acá? De espalda, ¿eh? Te acabamos de escuchar. ¿Puedes tocarle la espalda a Dulce? No, a mí no me puedes tocar. Mejor pártela por mía. Déjale apagar la computadora. Creo que debemos ver si pasa algo. Es que acabamos de escuchar como que pusieron algo ahí. Ay, me empezó el dolor del brazo otra vez. ¿Cómo que siente? Ah, pero es por el frío. Es por el frío, pero no me van a creer y me van a creer loca. Pero es la tercera vez que entro al baño y al salir del baño me empieza el dolor del brazo. Creo que en el baño hay mucho frío. O sea que no hace un movimiento. No. Pero este dolor es normal en mí cuando hay demasiado, cuando el clima está así. Usualmente es cuando alguien se quiebra el brazo o algo así, pero uh-huh. Yo nunca me quebré, solo es demasiado. Pero sí es normal. Es normal. Cuando el clima es así, normal. Acabamos de escuchar a alguien en la cocina. ¿Puedes volver a hacer el sonido, por favor? ¿Escucharon? Uh-huh. Sí, está captado. ¿Cuántos golpes fueron? Dos. ¿Quieres que encendamos la luz? ¿Puedes volver a hacer el sonido, por favor? ¿Puedes volver a hacer el sonido, por favor? Estamos esperando a que entre alguien.
alguien se puede parar enfrente de la puerta. O si la puerta es un portal para alguien, puede entrar por él. ¿Cómo se llama la señora? Perdón. Doña Lili. Lili. Uh-huh. Doña Lili, si escucha mi voz, ¿puede entrar por esa puerta, por favor? Decirle que si puede pasar por la puerta, claro, o si puede pararse enfrente de... Quiero ver si el cliente apunta para la puerta. Sí. Aquí adentro ya revisé, no vi nada, solo sería el que entrara por la puerta. Mamá Lili, ¿puedes entrar por la puerta? Soy yo. Por favor. Así estoy tranquilo. Y que tú no me vas a hacer daño. Si usted pasa por la puerta, señora, vamos a saber que es usted, que está aquí. O ciérrela. ¿Quién le regaló ese cuadro de la Virgen? ¿Quién le regaló ese cuadro de la Virgen? Yo lo compré en la Basílica. ¿Por qué? Hay algo cerca. ¿Lo está viendo? Ajá, está hincado. Eso es mojo. Ajá. ¿Qué tal la visión nocturna, Daniel? Hacete para atrás de ahí, solo para descartar que sea de dos. Cuidado. Viene del cuadro. Está hincada, ¿verdad? Está como sentada. Está en el sillón. ¿Qué sillón? ¿Seré yo? En donde está la compu, está sentado. No será la compu, que no. Lo está confundiendo. ¿Y cómo? No tiene cuerpo. Pero además tiene pies y cabeza y manos. Está viendo para... Como acostado está. Se fue. ¿Y el sillón de quién era? Es nuevo. Pensé que era la Virgen. Y estaba sentado en el sillón. ¿A dónde debería ir? Es que de plano, como vio, escuchó de plano que nosotros ya lo vimos. Se fue. Pero vamos un ratito nosotros, Danilo, y después... Me voy a sentar con dulces. ¿Qué tal nos hay ustedes? Estaba sentado en el sillón. ¿Quiere que me siente en el otro sillón? No, siéntese en este. Para ver cómo se ve. Levanta un brazo. No la detecta, parece. Pero, siéntese. Sí, había alguien. Imágenes más fuertes, más contundentes que la que hemos grabado en todo Guatespantos. Estaba sentado en un sillón. Mire cómo tiene las piernas. Igual como la imagen que hemos grabado. Estaba cerca de la Virgen, raro, ¿no? Imagínense. Miren,
parecido. Demasiado. Imagínense. Podemos hacer una cosa. Esta imagen de poderosa, ¿me entienden? Que sea un espíritu y está al lado de la Virgen. Se me enchila la piel de pensar que el jinete estaba viendo una figura ahí, a la par de la Virgen. Es un palo bendito. Como que pudiera estar, como sentirse más seguro al estar ahí. O por la veladora también, puede que esté detrás de la luz. Pero es que usualmente las cosas malas le huyen a las cosas sagradas. Y mire, para que lo vio. Mira, y si checamos esa cámara, mira. Ahorita vamos a revisar. Levántese, Dulce. Cuidado, no vas a enfocar ahí. No estoy enfocando. Señalando algo. ¿El cuadro? ¿El cuadro? Espérame. ¿Sí estás grabando, Danilo? Sí. ¿Qué estás señalando? ¿Puedes señalar con la otra mano? Puedes levantar las manos. Tal vez solo tiene la mano recostada aquí, por eso la mano. ¿Alguien más quiere hablar en el cuarto? No, no, no. Pero no hay permiso, por favor. ¿Qué se siente bien en la pata, ¿no? Se hizo a un lado, se paró. Estoy grabando la pantalla, mira, Nino. Pero usted no aparece todavía. ¿Puedes tocar mi mano? Él la tiene en la parte tuya. Creo que sí. ¿Te está tocando? Levantó la mano, creo que lo está tocando. Dulce, voy a traerme el metal, porfa. Voy. ¿El es el chiquito, verdad? No, el que tiene la antena. Danilo, dame tu teléfono, me vas a matar. ¿Tú estás ahí, Danilo? Sí, está. ¿Me mete? Sí. Es el chiquito, ¿verdad? No, el que tiene la antena. Ah, ¿verdad? ¿Tú ya tienes la mano igual? Sí. ¿Cómo que te está haciendo chócale? Yo aparezco en... No. No aparezco todavía. No. Lo que vamos a hacer ahorita es la prueba de ver si hay algún tipo de campo electromagnético sentado aquí. No siento absolutamente nada. ¿Levanta tus dos manos? ¿O sos vos el que está ahí? Danilo, ¿cómo no vas a saber, Danilo? Pero es que también está levantando las dos manos. Ajá. No, y solo hay una silueta, la que está a la par. Y vos no salís. Ajá. Usted acaba de bajar las manos. Sí, soy yo. Es usted, pero entonces estaba ahí. ¿Donde vos estaba? Ajá. ¿Levantate? No, ahí está. Usted está sentado encima. Encima de él estaba sentado. No puede ser. Claro. Sí, fuiste, está en el sillón. Usted estaba sentado ahí. Y estaba haciendo exactamente lo mismo que usted. Ponme otra vez el sillón, ¿no será el sillón? No, yo creo que puede ser el cuadro. Pero menos. Estaba sentado en él. Estaba sentado en el cabal. ¿Te puedes venir a sentar otra vez? Perdón. Ahí está. ¿No soy yo? No. No lo sé.
Levántese. ¿Eso es tú? Sí, es usted. Sí, soy, sí, era yo. Sí. Sí, soy yo. Sí. Sí, era usted. ¿Será que se fue? No, que Gilberto está apuntando para otro lado. ¿Qué fue eso? El celular de él. Ya lo encontramos. ¿Ahí qué hay? Son ustedes. Somos nosotros. Sí, ahí está otra vez. ¿Por qué estás cerca de la Virgen? ¿Te da tranquilidad la Virgen? Si escuchas nuestras voces, ¿puedes acercarte otra vez, por favor? Es que si fuera algún fallo del Kinect que asimile los sofás con una persona... Sería siempre. Estaría siempre, exacto. Ese es mi sillón favorito donde me siento a comer. Ya. Interesante. Interesante. Que esté una figura como que estuviera sentada en un sillón. Como que en el plano que está, lo que está captando el Kinect, como que sí sabe. Que ahí hay un sillón. Pasamos el Kinect abajo, en todo el primer nivel. Y no. Pasamos en el cuarto y nada. Lo pasamos en este cuarto, en este cuarto, en este pedazo y nada. Solo aquí. Junto a un cuadro que está bendito de la Virgen de Guadalupe. Entonces, creo que sí. Sea algo en su casa. Sea algo en su casa y por mi experiencia, por las sensaciones, no es que tenga sexto sentido, por las sensaciones no es malo. Así que esté tranquilo. Esa es mi opinión, no sé, Dulce. Sí, no creo que sea algo malo. En ningún momento nos lastimó, nos agredió o dijo algo por medio del Spirit Box que fuera como amenazante o intimidador. Al contrario, creo que solo fue responder preguntas. Nunca, a pesar de que medio que lo retamos, nunca pues respondió agresivamente. De mal modo. No querrá que me vaya a la casa. Ya preguntamos. Preguntamos y no respondió. No creo que tenga algo que ver con eso. Pero sí, no considero que sea algo malo. No. ¿Danilo? Sí, yo concuerdo con usted de que no es algo malo. En toda la investigación nos pudimos dar cuenta de que lo que quiere es comunicarse, ¿verdad? Pero más con el Señor, porque como que Él es el que tiene el lazo con lo que está aquí, pero no considero que sea malo. Vamos a pasar la... Ahí. Vamos a pasar la noche aquí, a dormir. Vamos a dejar unas cámaras. Así que si hay algo, se lo pondré en el video. Si no, pues creo que no, porque se aburrirían de eso. Por favor, si les gustó el video, suscríbanse, compartan, denle like. Eso nos ayuda un montón. Y nos vemos otro sábado. Feliz noche. Bye. En estos momentos se quedó un sensor de movimiento viendo para el sofá donde encontramos la figura con el Kinect. Yo me quedé solo en una habitación. Dulce y Danilo se quedaron en otra habitación solos. Vamos a pasar grabando toda la noche para ver si podemos captar algo. Igual Danilo por cualquier cosa tiene una cámara. Así que a ver si captamos algo.
en el poco resto de la noche que queda. Lo siento. ¿Cómo durmieron? Un poquito. No, pero en el sentido de que si les pasó algo. No, que me acuerdo. Y si, bueno, si, y si pasó, ni lo sentí. Yo sentí algo en el pantalón. Cada uno nos estábamos durmiendo, todavía estaban hablando ustedes, pero ojalá que el video, la cámara lo haya podido captar, porque fue parte cerca de mi tobillo, pero de ahí todo normal. Dijo la gente, ¿tú me estabas llamando a mí? Sí, porque ya me había levantado para desconectar las cámaras. Vamos. Creo que hoy sí finaliza la investigación. Pasamos más de 12 horas metidas en la casa. Ya están las conclusiones en el otro video, o tal vez aquí, no sé todavía cómo va a ser el video. Así que por si ven algo que no vimos, por favor dejen en los comentarios, suscríbanse. Nos vemos el próximo sábado.